Hola amigos de Misterios y Nueva Conciencia, y también amigos de Yo Cósmico. En esta ocasión tenemos un ejercicio guiado que nos ayudará a ver el aura. Por primera vez en el canal, este ejercicio se hace con los ojos abiertos. Antes de comenzar con el ejercicio guiado, primero prepararemos nuestro entorno. Para poder hacer este ejercicio, se requiere de un espejo en el cual se vea tu cuerpo completo, o casi por completo. También aconsejamos que la práctica se haga solo. Este puede ser, por ejemplo, después de bañarte, ya que también se requiere de que estés completamente desnudo, o por lo menos la parte de tu cabeza, de tu cuello y de tus hombros, ya que los colores y la energía que pueda traer la ropa afecta a la visión áurica. Y por último, procura tener nada más un fondo neutro, ya sea blanco o negro, pero evita completamente los colores en el fondo. La iluminación debe de ser completamente clara, aunque en algunos casos también se puede trabajar bajo poca luz. Puedes intentar un ejercicio con la luz clara y el fondo blanco, y luego intentar otro más con la luz oscura y el fondo negro. Una vez dicho esto y ya listo en tu lugar de práctica, vamos a comenzar. Colócate frente al espejo, sin esperar nada aún, no forzar nada y relajando todo tu cuerpo y también tu mente. Obsérvate durante un tiempo y sin forzar absolutamente nada la mirada. Enfoca tu atención en la parte de tu cabeza y comienza a tener esa visión como si no estuvieras viendo nada en particular. Solo relájate, no tenses demasiado la mirada. Observa ahora la parte de tu cuello. Ahora sostén la mirada sobre tu hombro. Manténla ahí. Suéltate. No forces la mirada. Esto es importante dentro de la visión áurica. Sigue observando tu hombro. Ahora, observa tu hombro, pero con la intención de no enfocar nada en particular. Puedes cruzar ligeramente tus ojos para generar esta sensación de no ver nada en particular. El aura está ahí. Siempre está, solo que no ponemos la atención suficiente
a ese sutil color. Lo primero que veremos será nuestro etéreo, un color azulado, el contorno de tu cuerpo. Este color puede ser hasta 15 centímetros de espesor. Sigue así. Relaja tu vista y desenfoca un poco. A continuación, cuando te lo indique, vas a parpadear dos veces. Justo después de ese parpadeo, continúa con tu visión periférica, pero trata de obtener ese color azulado del borde de tu hombro. Incluso algunas veces se puede ver blanco. Es muy, muy sutil. Bien. Parpadea ahora. No forces demasiado la vista. Trata de ver nada y todo al mismo tiempo. Parpadea una vez más, un par de veces. Algunas personas pueden sentir una comezón muy particular en sus manos o en sus pies. Si es tu caso, es porque estás demasiado tenso. Sin embargo, vas por buen camino. Así como una persona reacciona cuando se asusta, por ejemplo, con sudor, así de la misma forma el cuerpo reacciona con esta picazón cuando estamos trabajando nuestra energía áurica. Solo relájate un poco más. No solo tu vista, sino también tu mente y tu cuerpo. Ahora juguemos un poco con el enfoque y desenfoque, seguido después de dos parpadeos. Comienza a desenfocar el área de tu hombro. Hacia adelante y hacia atrás. Y luego parpadea. ¿Puedes verlo? Un contorno muy sutil a su lado. Inténtalo varias veces. Espera un momento y repite la acción. Thank you.
cuando estás demasiado tiempo en esta visión panorámica, incluso tus ojos comienzan a tener otra reacción. La percepción de los bordes cambia. Empiezas a ver todo como más suave, como borroso, pero a la vez no. Si es así, estás cambiando al enfoque correcto. Por último, haz una vista general de ti. Observa tu cuerpo. El ejercicio ha terminado. Parpadea y relaja tus ojos por completo. Vuelve a tu vista habitual. Te recomiendo que hagas este ejercicio varias veces, ya que regularmente se consiguen buenos resultados del ejercicio número 3 al 5. Si te gustó este ejercicio guiado, dale manita arriba. Para seguir creando material como este, ¿tuviste algún resultado o algo interesante que comentar? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Suscríbete al canal y nos vemos pronto. Gracias.